Así como mostramos en un video anterior que existe una fórmula de recurrencia para resolver la integral de seno a la n de ax, vamos a mostrar que existe otra para la integral de coseno a la n de ax. Esa fórmula nos dice que la integral de coseno a la n de ax de x es igual a seno de ax por coseno a la n menos 1 de x sobre a por n, más n menos 1 sobre n, que multiplica la integral de coseno a la n menos 2 de ax de x. Y aquí está lo importante por lo cual esto se llama una fórmula de recurrencia. Y es que vamos a volver a una integral de coseno a la n, pero con un n disminuido en 2. Entonces podemos volver a utilizar la fórmula hasta que no tengamos que seguir reduciendo utilizando la masa. Bueno, entonces un ejemplo de uso de esta fórmula es encontrar la integral de coseno a la 5 de x de x. Vamos a continuación entonces a resolver dos ejemplos para que veamos cómo funciona la fórmula. Y luego...